Dios anuncia el diluvio a Noé. Habían pasado muchos años desde la época de los dos hermanos. El mal había seguido extendiéndose. Varios hombres y mujeres elegían desobedecer a Dios. La gente vivía lejos de él, hacía lo que quería y en sus corazones habitaba la maldad. Dios intentó de diferentes maneras hablar con ellos, pero nadie le escuchó. La tierra estaba corrompida y llena de maldad. Solo había un hombre que temía a Dios, Noé. Un día Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer. No puedo salvar al mundo porque hay mucha maldad y corrupción en él. Enviaré una gran inundación y todo será destruido. Pero tú harás un arca gigante y te salvarás con tu familia. Noé obedeció a Dios e hizo todo de acuerdo a las instrucciones del Señor. El arca sería lo suficientemente grande como para albergar a Noé, su esposa, sus tres hijos y sus nueras. También haría divisiones dentro de ella, donde llevaría dos animales de cada especie creada por Dios, para que luego pudieran reproducirse y repoblar la tierra. Noé hizo todo lo que Dios le pidió.